The problem that is is that if you can have access to this software, everyone has the same access as you, so So I would, you know, this comparison, like 200 years ago, aluminium was a very rare metal. It was so rare that uh, the king of France uh, had a dinner um, for the king of Siam visiting, and the king of France had to eat with golden fork and knives, and only the guest had um, a knife and a fork made of aluminium. Eh, Basically, hace 200 años, si vos querías escuchar un armonio, que era un instrumento musical de esa época, eh, bueno. Tenía que ir, por ejemplo, el rey de Francia a hacer una cena especial con el rey de Siam y tenían un armonio y ese instrumento lo utilizaban eh, frente al rey que estaba comiendo con sus cubiertos de oro y el resto de la gente estaba comiendo con los cubiertos que podía de latón, pero que era algo muy exclusivo. And, and now aluminum is everywhere, you know, if you get an aluminum fork and everything, it's cheap shit, you know, you don't want to put es, this on es a más, table for eh, ahora So, the kind of um, the spoiled thing about democratization in electronic music is that you feel you can do something and you have this instant access, but Typically what happens is if nobody knows you, you, you do a tune and you load it onto YouTube or SoundCloud, and then like maybe three friends listen to it and five random people and nobody hears it. system. que vos haces un tema y si no sos reconocido, vos una vez que terminás todo el proceso de producción y lo mandás a una plataforma donde haces el upload, lo terminan escuchando solamente tres personas. O sea, el, el concepto de esta democratización, entre comillas, termina no siéndolo. because in reality, only the people who have access to show are the ones who listen So, uh, what is democratized, uh, democratized, has been democratized is um, production but not attention. What has been democratized is production but not attention. So, and I found this to be like a very interesting point in, in history of music because um, 30 years ago you had maybe 100 people who ran professional music studios and they reached an audience of millions and now you have millions of people reaching an audience of maybe 100 people dice que bueno que esta pseudo democratización no lo es tal porque hace 30 años atrás De repente había 100 personas que tenían estudios de sonido y que podían grabar discos y tenían la posibilidad de grabar discos. Y esas, esos 100 estudios llegaban a millones de personas y ahora tenés miles de miles de estudios y podés grabar en tu computadora y sin embargo no llegas a tanta gente. So, y while investigating this uh, presets aspect, of democratization so if you have all that software out there the music synthesizers they come with a lot of presets because uh, so presets um, basically he started to investigate and he realized that all the was buying the same hardware todo el mundo had the same presets todo el mundo utilizaba las the eh, same bases um, if, you, if you take a software synthesizer like uh, Native Instruments, Massive. Technologically, it's an extremely advanced, very complicated instrument. Vos usas un native instrument. Sí, tenés un muy so if you wanted to program this in every single aspect, like we saw modular systems here earlier, so where you can touch every single aspect, it would be like 1,000 or something parameters to set before you get anything. If you wanted to do the preset vos mismo, Tendrías que hacer más de mil versiones hasta que llegues. O sea, tenés mil opciones por cada canal. O más, muchas más. Pero muy poca gente tiene el tiempo físico para aprender a operar algo tan complicado. Entonces, los fabricantes de este tipo de de material lo que hacen es tener un montón de presets para que vos te los bajes y los utilices, pero no están hechos por vos. So, uh, behind Entonces tenés equipos que trabajan durante dos años antes de lanzar un nuevo sintetizador, que trabajan en todos esos presets que después...

So all over the place essentially. La voluntad que él tuvo escribiendo el libro es hablar con esas personas que producen esos presets y preguntarles qué se sentía darse cuenta que tantas personas en el mundo están utilizando el trabajo de ellos para apoyar el, el, la producción musical. So, um, Entonces, a veces hay estilos de música que just vienen a existir sí, because un particular instrumento software y los presets que vienen con, como EDM eh, es un ejemplo muy famoso. Habla del ejemplo del EDM, que es como ahora se denomina Electronic Dance Music más que nada en, en Estados Unidos, y dice que tenés un montón de gente que es un fenómeno que todo un estilo musical está basado. En esos presets pregrabados en ese mismo software que básicamente todos los que usan una, un hardware específico usan en los mismos software y usan el mismo sonido. So, um, to some degree, this is nothing new. Um, if you have a musical instrument, it will always shape the music. Uh, like uh, if you have a piano and you begin to play chords on a piano you play them differently than if you have a guitar so just the chords you play typically on a guitar are different ones than those you play on a piano básicamente cada instrumento tiene sus propios códigos entonces es un fenómeno que ya se daba por ejemplo si vos tocás el piano y tocás la guitarra los sonidos que vas a sacar tocando las mismas notas son diferentes en el caso de los instrumentos modernos como sintetizadores es exactamente lo mismo Um, so, um, every time in history a new technology came up um, and it fell into the hands of certain people, a new style of music emerged essentially. So, a very famous uh, example is uh, the Roland uh, drum machines and synthesizers 808, 909, 303. When those instruments uh, became available to people in Chicago and Detroit, that's where house and techno began because of those. Básicamente cada vez que un instrumento llega a las manos de un cierto grupo, que es el caso del Roland, que básicamente en Chicago y Detroit el Roland 808 forjó toda una generación y un estilo de música y un sonido, ahí se ve el ejemplo claro de cómo un instrumento nuevo conforma toda una generación y un estilo musical. So the difference between a Roland 303 and uh, the latest software synthesizer from Native Instruments is that Roland themselves, they didn't have an idea techno and house were in those instruments. They planned this to be used in some bars, so if a piano guy and Dice would put... Dice them, que la diferencia uh, entre por the difference between, Roland when he los the 303 or any of his synthesizers, they idea that music electrónica los be used in a emplear de determinada manera. Uh, but the software synthesizers, actually they, they make a preset, and if you just use the preset without altering it, that's what the sound is. so it's been not done by the musician, but by somebody at native instruments. in the case of the presets that use, for example, native instruments, y cualquier any synthesizer that works on software, Eh, dado que no lo está haciendo el músico, sino que ya viene prehecho, por eso preset quiere decir preseteado, básicamente lo que sucede es que no lo estás haciendo vos mismo, sino que estás usando una plataforma que ya la hizo alguien previamente para vos. Eso no sucedía en el caso de los Roland anteriores. Bueno, una, justamente eh, presets vino acompañado con un, con un disco, Estefan produjo realizó un disco él hasta hasta hace muy poco tiempo según alcancé a leer en el libro nunca había trabajado con presets justamente y with, with he means that uh, to ask you that before the book you, you had never worked with presets no. and, and, and for, the, for industry que es este disco que acompaña oh, He's talking about industry, que que sale junto the... con presets el libro que también salió editado en floppy disk en los floppy disk con todos los midi ¿no? como entregando ese, ese material, algo que se, que se estila, pero bueno, no en un floppy disk, hay que conseguir ahora una máquina. Para, para Industry, este disco explora cuán lejos se puede llegar con los presets, no y él usó tres sintetizadores japoneses, o tres sintetizadores, el Yamaha TG33, que es de 1989, el Technics WBSA1R, que viene a ser wsa1r del 95, y el Core Triton Rack, que es del 2000. Es muy interesante y queremos que nos cuente por qué elige. Ya se lo pregunté, pero por qué elige estos sintetizadores y cuáles fueron las posibilidades que, que le abrieron. But, yeah, basically, why did you choose the Yamaha, the Technics, and the Korg um, for your record? So, when I began producing electronic music, like like 15 years ago or, or longer, um, I had this idea in my head that electronic music basically is the sound design. And how you put it all into time units. 15 So I felt, of course, I need to program my own sounds. Um, I need to, you know, come up with something individual, and I would never have thought of using presets because this is opposed to the idea of what electronic music is. Básicamente él estaba ya completamente en desacuerdo con utilizar sonidos preseteados y lo que él quería era desarrollar sus propios eh, sonidos y hacerlo todo en forma independiente, que sea realmente una obra de él. So, there were even some uh, producers who went that far as to write uh, a manifesto, like a rule, like you're not allowed to use a preset or you're not allowed to use one sound in two different tracks. Matthew Herbert did that. Bueno, que, por ejemplo, en el caso de grandes como Matthew Herbert... I love Matthew Herbert, by the way. <laughs> ...Matthew Herbert no utiliza y escribió un manifiesto en el cual expresa no utilizar para la creación de nuevos temas sonidos preseteados. Eh, hay toda una movida cultural que se niega a esto del uso de sonidos preseteados que ya vengan con Native Instruments directamente. So, um like many many of the ideas of stuff i try out sometimes they would just begin as jokes and the presets project with the book and the album you just mentioned started with the idea like what if we do like the exact opposite of what matthew herbert did so matthew herbert says like no presets no nothing ready made and it was like what if you do only presets and like no effort like nothing individual Él básicamente tiró la idea de qué pasaría si se hiciera exactamente lo contrario a lo que quiere Matthew Herbert en su manifiesto, si se utilizaría para hacer un disco todos los sonidos preseteados y todo tal como viene la máquina. So because uh, in, in my previous work I'd never used presets. so all the synthesizers I have, I have to erase the presets and replaced them with individual sounds. Para poder lograr esa so we didn't have any presets to work with y no tenía para trabajar. So I had to buy new synthesizers that have presets. Tuvo que comprar nuevos sintetizadores, que sí tenían sonidos preseteados. Por eso were... llegó a esos tres eh, equipos que, que se mencionaron, el Yamaha TG33, que es de 1989, el Technics WSA1R, que es del 95, y el Korg Triton Rack, que es del 2000. So these were like the three cheapest synthesizers I could buy on eBay that had a lot of presets inside. So if you have a, a kind of vintage synthesizer on eBay and it's really cheap, that means one thing: nobody wants it. So for the Yamaha, I paid like 100 euros. Gastó 100 euros para comprarlo so um, this also means that those presets are not so popular. so if nobody uses the synthesizers, also nobody uses the presets. so you have in those synthesizers the work of sound designers that thought, well, this will be really cool sounds which people want to use. Hay ingenieros de sonido que pensaron, uy, vamos a poner estos sonidos que son muy copados y que van a funcionar, la gente los va a querer utilizar. So uh, Hice una entrevista con la gente de Korg, que es una de las compañías que me mencionamos. Y lo que me dijeron es que cuando un nuevo sintetizador, tienen que varios años en y lo que les explicaron es que antes de llegar al mercado cuando planean sacar un nuevo sintetizador pasan varios años como había explicado antes eh, un about two years. Two years sí, dos please. años con anticipación para desarrollar todos esos sonidos que van a salir con el sintetizador. So when they begin to write the presets, they have to make a guess of the future. That they have to think what will people want to use in 2 years from now. Y básicamente cuando empiezan a hacerlos, tienen que imaginar qué es lo que la gente va a querer utilizar eh, dentro de dos años, hoy. O sea, ¿qué música la gente va a querer escuchar? ¿Qué sonido para poder diseñar esos sonidos preseteados? So if then the synthesizer fails in the Ok, eh, es, muy, es muy gracioso. Él dice que si fracasa el producto, todos esos sonidos preseteados que tanta gente trabajó tan arduamente para desarrollar quedan en la nada. Y hay todo un pseudo futurismo que nunca se cumplió porque jamás esos sonidos fueron utilizados. So presets. But it's also like it sounds like this strange sound world that we don't know from thousands of records. Okay. Que, uh, esos equipos que nadie quiere, so because usually I'm very serious about my music, but but here I could like make the most foolish things and feel. The fun of it because okay. it's, you know, Básicamente él pudo hacer, aunque es muy serio con respecto a su música, pudo hacer en este caso algo que le divertía más porque se estaba burlando de la situación en cierta forma. Okay. Um, recién me contabas que, que rastreando los, los Korg eh, ¿dónde habían tenido suceso, en qué país y en qué música habían tenido suceso estos? Um, Uh, <laughs> so, uh, so the uh, cork triton, which has ended up to be one of the three synthesizers, i found out it did have quite a success, but not in electronic music. so those uh, cork workstation synthesizers, uh, they're extremely successful. In, uh, Middle eastern music, in eastern European, like Balkans music. Okay. dice que tiene mucho éxito en la música del medio oriente y la música de los balcanes so, um, on, on YouTube there are amazing videos of this guy from Macedonia he's called Amza Taírov. Bueno dice que en YouTube se pueden buscar videos de un artista macedonio que se llama Amza él like <laughs> es como el Jimi Hendrix del cork tritón. Es como el Jimi Hendrix del cork tritón. Básicamente, tanto en los Balcanes como en Turquía y en el Medio Oriente, tienen un concepto completamente diferente de, del tuning que el que tenemos en, el, en Occidente. Para ellos les suena mal utilizar un sintetizador como el que nosotros utilizaríamos mm. para hacer ese tipo de música. No sonaría bien dentro de la interpretación mm. que ellos tienen. Ellos the tienen frequency. un pitch dentro de esos sintetizadores para subir o bajar en eh, los los graves ya es que dices change the pitch so instead of like I could talk like oh you go like so, you can, <laughs> you can, so and those guys they a uh, changed the the keys in real time with that thing to their uh, Okay, y básicamente cam cambiando ese pitch cambian el sonido de las teclas directamente, o sea, no hay una previa, lo hacen en vivo. Básicamente right. podemos encontrar virtuosos dentro de ese tipo de música. Vamos a, a pasar como a una segunda instancia. La, la dividimos en tres partes esta esta charla y, y me interesaba cómo pensabas o qué pensabas de digamos de lo micro, y aprovechando el nombre de, de tu sello hacia lo macro, esto es desde tanto que trabajás con el loop, con el sampler, con los tracks, a lo macro pensándolo más bien en, la, en los mecanismos de circulación de, de, de la música. ¿no? Ya hemos hablado de, de cómo los presets viajan en, en, en los sintetizadores. Ahora, ¿qué ves que, o qué lees que está pasando con, con la música? Y nada, la circulación, no, las radios o, o, o YouTube o, o, Regarding, o el Regarding like, from micro to macro, <laughs> basically how you see uh, what's going on right now with electronic music in regards to mainstream versus underground. Ah, um, I mean we, okay, we. Uh, <laughs> uh, there's so many many aspects here, but like some of them are very related probably. Hay muchos aspectos eh, respecto de este tema, pero muchos están relacionados entre sí. Estamos en un momento histórico en el cual la música electrónica nunca ha sido tan popular, es el momento en el cual ha llegado a la mayor popularidad en la historia. So today, um, I was having breakfast in the hotel, and you could hear house music while I was having your breakfast. Básicamente mm. estaba desayunando mm. en el hotel y estaba escuchando mm. house music en el hotel. Then you go into a store, and they have uh, electronic music in the store, and you go to a restaurant. So it's everywhere. Vas a una tienda, vas a un restaurante, y en cualquier sitio puedes encontrar música electrónica. Está por todos lados, literalmente. And also because. Um, Producing electronic music is considerably cheaper than producing recording, you know, acoustic music. Um, they begin to use the same tools for all sorts of music. Okay, y porque también es mucho más barato hacer música electrónica que hacer música acústica. Básicamente, eh, eso hace que se haya difundido mucho más porque siempre que algo va a ser más barato va a tener más producción y función. So um, they use Ableton Live for anything, like they record heavy metal with Ableton Live or uh, for like traditional music somewhere Basically they're using Ableton Live for anything, for heavy metal, for traditional music, for whatever. One of the interviews in the book is with uh, Michael Wagner who is a big uh, heavy metal and rock producer. Dice que una de las conversaciones en el libro es con un productor de rock pesado. And he told me like many um, death metal records for instance um, are produced like electronic music so they want like the most impact out of their guitars so they do the same thing which electronic music producers do they sample the best bits Básicamente, incluso me le explicaba que hay discos de death metal que ahora se están produciendo bajo los mismos lineamientos que se producen discos de música electrónica y que los efectos, por ejemplo, si vos querés hacer sonar a una guitarra como mucho más pesada, le pones exactamente los mismos efectos que se le pone a un tema de música electrónica cuando querés que vaya bien arriba. Uh, so they, you know, somebody plays a guitar track and they just sample like two seconds of guitar here and two samples. Uh, two seconds of guitar there, and then they put it in the track like you put samples in an electronic music track. graban dos minutos de la guitarra por acá, otros dos minutos y después lo ponen el sample dentro del tema y de la misma manera que se hace un tema de música electrónica. Or if you have like really like, big, big mainstream uh, productions of singers, they sometimes sing 10, 15 takes of the same song, and then somebody goes in and takes like within one word, like three different cuts, just like the best. It's like claro. in Por ejemplo, techno. en el caso de música mainstream, un cantante pop le hacen grabar 10 pistas diferentes, cantando el mismo tema, y después utilizan para darle dimensión al tema las diferentes partes de la pista. So on one side, um, electronic music is everywhere now. Like what we have been doing 15 years ago, now they do in like every kind of music. Básicamente lo que era el, música electrónica exclusivamente hace 15 años es lo que ahora está haciendo todo el mundo. Es, todo el mundo está utilizando las mismas herramientas. Por otro lado, es uno de los momentos del mundo más complejos para que un artista de música electrónica sea escuchado. So we have all those new distribution channels you mentioned like you can put your track on YouTube on SoundCloud you can send your demo from Buenos Aires to Australia but um, 500,000 other people can do the same Ahora viene el tema de los medios de distribución podes ponerlo en redes sociales podes ponerlo en donde quieras pero igual hay 100,000 personas que pueden hacer exactamente lo mismo que vos so this like poses totally new problems to you as an electronic musician because you have to find a way how do i stand out against the competition of all those people so it's like very hard you know to, um, to cope with that like very strange dilemma of like this total popularity of the ways of electronic music El dilema de la música electrónica en este momento es que estando la música electrónica y sus formas en todos lados, absolutamente en todos lados, ahora el gran problema es cómo hacerte notar. Sí, ok, vamos a ir redondeando, los dejamos así picando. Vuelvo a repetirles que, que rastreen todo lo que puedan de, de Stefan, sobre todo en sgindustry.wordpress.com eh, y, y, y uno de los textos muy interesantes que escribió que todavía sigue vivo que es este everything is pop everything popular is wrong making it in electronic music ese es algo de lo que está hablando y da pautas de que la creatividad la creatividad sin duda va a ser lo que puede hacer que alguien destaque jugársela dedicarle todo el tiempo posible a crear eh, genial esta charla y yo para redondear, quería preguntarte cómo este año vas a estar trabajando... Vas a, empezaste el año tocando en Wild Renate, en Germany, tocando, Bye, y, en, y terminás tocando you, el mismo lugar. Y el año que viene vas a estar trabajando fuerte en un, tu primer... Eh,

Because of the distribution problems we uh, discussed earlier, many many people put uh, have to put an emphasis on DJing first. Y por los problemas de distribución que estábamos hablando recién, mucha gente tiene que ponerle eh, tiene que destacarse en produc en tocar en vivo para conseguir ser relevante. So what happens usually is uh, you know if you have a producer and uh, he or she. Básicamente lo que pasa es que empiezan a producir, sale un track y empiezan a viajar porque quieren hacer su nombre. And the or later to just and they about y el incentivo económico es tan grande que se focalizan solamente en ir de tour y dejan de producir. So I always wanted to find ways to just keep production like really El quería siempre buscar formas important. de poder continuar produciendo constantemente. So uh, I began to, to find like different ways like not just to put out a record with a track but to make projects. Entonces empezó a buscar otras formas que no sean simplemente poner un disco, poner un track, sino producir so I've been lucky to have opportunities to take some things I learned from techno and apply them to working with, with an orchestra or with other performers. Entonces él buscó formas de utilizar el techno en conjunto con una orquesta o en diferentes formas no ordinarias. And one of the things is now scoring this documentary film for Swiss Television. Y uno de estos proyectos es este documental para la televisión suiza.

Y entonces construyeron estas carreteras de forma que aviones caza puedan eh, aterrizar o incluso despegar desde esta misma ruta. So airport, destroy, claro, like, porque en la guerra se puede atacar un aeropuerto y eso te inutiliza, pero no se o sea, no no se van a poner a atacar todas las autopistas. So this on, like, all these, like, very strange. Este documental eh, toma cosas eh, que son propias de Suiza, como su miedo a la guerra y todas las cosas que hacen ante esta situación. Uh -huh. and they're like you know technical perfection of building like this perfect road in the mountains which is like a very difficult place to build a highway. Para So the producers of the film they want to have a very technical soundtrack that's why they have an electronic music thing Genial okay eh, un aplauso para Stefan van a poder escucharlo hoy a la noche Si alguien quiere que les pase alguno de los links de, estas, de estos textos que, que les comento, hay uno que está abierto, que él lo escribió en, mil, en 1911, no, en 2011, y todavía está abierto ese thread porque la gente sigue encontrando ese texto que es súper actual cuando hoy pasan las cosas así, ¿no? En dos años los textos dejan de tener vigencia. Bueno, este texto del cual hablamos sigue muy vigente. Estefan tiene que descansar, tiene que venir a tocar hoy a la noche, doble, triple placer. Que estén acá ustedes también. Y gracias a Ceci, gracias a Estefan. Quédense los que, los que puedan y quieran, que viene Ralph Lawson. Gracias. Gracias. Muchas gracias.